Estes chapes sorprenderán a ir al balcón del ayuntamiento. Primer día de pólvora y el Partido Popular va a donar la traca a unes chapes del famoso caloret de Rita Barberá. El regidor de festes y presidente de Junta Central Fallera, Francisco Lledó, y la regidora de parques y jardins Lourdes Bernal, y entre otros tres miembros del Partido Popular, en la insignia de la que Totelmont hablaba en la masleta. La chapa is de esta empresa valenciana, on el divendres passat va arribar en carreg. El viernes recibimos un encargo urgente vamos, eh, para el domingo a través de, de internet eh, de nuestra página y, y nada nos, nos pusimos a manos a la obra el viernes por la mañana el, el diseñador estuvimos eh haciendo diferentes pruebas y y nada, eh, lo tuvimos lo hicimos el viernes eh muy muy rápido, eh, con una urgencia total. Una persona afina al Partit Popular va fer l'urgent d'encàrrec per a que arribara a la primera cita amb la pólvora. Dos centes tapes am destí el balcó de l'ajuntament. Qual fue la sorpresa que el que el domingo pues lo lo vimos que en los medios que estaba en la en el balcón del Ayuntamiento ¿no? Y que era como algo muy Eh, que estaba ahí en la, en la mascleta ¿no? y todos entendimos también también la, la, la urgencia ¿no? del encargo. El encarreg del souvenir sembla un recols a las desafortunadas paraules de la alcaldesa en la crida. Sí, imagino que es una buena manera de, de darle la vuelta ¿no? a través del humor a una situación. Muy bien, me parece muy bien. Estar en el, en el balcón del ayuntamiento ¿no? y llevarla a todo el mundo, ¿no? eh, pues claro, ha sido como es la chapa oficial ¿no? del, del caloret. Una chapa que sembla que va a ser todo un éxito entre lesfiles populares, porque así ya trabajen en un no encarreg de docentes insignias mes.